Muy buenas a todos, hoy os vamos a contar lo que hemos estado haciendo. Teníamos pensado hacer el vídeo de desmontando las marcas de ropa como un euro, como os habíamos prometido, pero al final, por falta de tiempo y de inspiración, hemos decidido cambiarlo y dejarlo para otro vídeo. Estamos en un spot un poco raro hoy, pero fue lo que nos ha tocado. Vamos a ir caminando por aquí al lado de la ría y os vamos a ir contando todo lo que hicimos hoy en nuestro día. El día comenzó a las... bueno, no, el día comenzó a las 9 de la mañana, vale, pero nuestro día comenzó a las 2:10 cuando salimos del instituto corriendo para coger el bus que pasaba esa misma hora, porque si no lo perdíamos y se nos chapaba todo el plan. Hay que poner un poco de contexto. Como ya sabréis los que habéis visto el anterior vídeo, que Diego os hizo una pequeña filtración, tenemos pensado sacar X prenda. Si no, si queréis saber cuál es, chequead el vídeo. Te ves el otro vídeo. Entonces lo que hemos hecho es ir al sitio donde tenían los proveedores de esa prenda. Ha sido un sitio espectacular. El mejor sitio que hemos visto en cuanto a un proveedor se refiere. Y básicamente, para llegar hasta ese sitio, que estaba en un lugar recóndito, bastante lejos de donde nosotros estudiamos y por la zona en la que vivimos, entonces pues tuvimos que coger el bus a las 2:10 para llegar a un sitio donde coger otro bus a las que eran 2:30. A las 2:30 coger ese bus para ir a otro sitio y en ese sitio coger el último bus que nos llevaría al lado del sitio donde teníamos que llegar. Y a todo esto, para llegar allí, tuvimos que salir corriendo de un listening. Así de random es nuestra vida. Salimos corriendo de un listening para coger tres buses, llegar a un sitio y empezar a ver... Es que no, yo no sé tú, pero yo me creí Amancio Ortega. Literalmente estábamos en un, sí, con unas oficinas enormes. Nos recibieron en plan, sí, sí, os está esperando no sé quién arriba, subís por las escaleras, luego por aquellas escaleras de fuera y ya llegaréis. Claro, mientras veíamos a la gente trabajar, todas en el taller, serigrafiando ropa, la verdad es que el vídeo promete. Nosotros es como la primera experiencia así visitando un sitio como más profesional y un taller, en plan una nave industrial bastante grande con tubos así de aire y todo, muy profesional. Sí, la verdad es que fue muy, muy inspirador el poder vernos allí y es lo que os digo, es que es muy random estar rodeado haciendo un listening de inglés y luego llegar y ver todo eso. Es algo que nos motiva, que nos ayuda a seguir y que ojalá nos dejen hacer el vídeo, porque de verdad que vais a flipar si podéis ver eso con nosotros. Sí. También una cosa que me gustaría comentar es que muchos habréis visto una técnica, que bueno, os dejaremos una foto por aquí, que se hizo muy famosa y viral en TikTok, de gente que creaba una marca de ropa en su casa y eran como unas planchas que bajabas, sí, quemabas la ropa. Bueno, quemabas, no. No. Planchabas sobre la ropa, la levantabas y tenías el diseño impreso. Esa técnica aquí la emplean, pero bueno, con unas escala, máquinas con 12 o 20 brazos a lo mejor. A mí en persona me ha impresionado bastante y es algo que me gustaría traeros aquí al canal. Bueno, se nos va a estrechar un poquito el camino, pero vamos a seguir. Me cago en todo, está empezando, está empezando a llover. Pero no pasa nada porque la GoPro es impermeable. Ese chove que chova, vivamos como galegos. Ya no sé qué más. Retomando, cuando entramos, subimos y nos presentaron a la directora y la chica que nos iba a atender, empezamos a ver, o sea, nos empezaron a enseñar la ropa y las calidades y todo ello, y el fit y demás. Claro, era como una oficina, ¿no? Una mesa enorme, con catálogos, armarios llenos de ropa, y empezaron a sacarnos ropa, empezamos a probarla, las poníamos, mirábamos las calidades, comparábamos, empezamos a hacer los presupuestos, que eso es algo que también podemos hablar para otro vídeo, si queréis, cómo se hacen los presupuestos, todos los catálogos que tenemos, las referencias. La verdad es que era bastante información y aprendimos muchísimo hoy allí. Nos empezaron a sacar prendas que tenían en unos armarios enormes con muchísimas prendas, pero nosotros ya teníamos unas referencias más o menos que nos habían gustado, entonces fueron directamente a por ellas y nos las sacaron. Cuando vimos las calidades nos quedamos perplejos. Que nosotros las comparábamos con la ropa que nosotros llevábamos puesta, que es la de Dani, y la nuestra, que no nos parece, o sea, no nos parece o nos parecía, claro, mala calidad. Pero es que al ver esto, te das cuenta que hay otras ligas. Un golpe de realidad, pero es que nos hemos dado cuenta de que nadie o casi nadie tiene la calidad que hoy nos enseñaron. Entonces era increíble. Es que para que os hagáis una idea, a ver, probablemente no entendáis mucho lo que es la mayoría. Estos son 280 GSM, gramos, por metro cuadrado. Que es básicamente la cantidad de algodón que hay por metro cuadrado, vale. Que sí, no me voy a poner técnico porque ni yo sé bien lo que significa. Nos vamos a guardar aquí un momento porque está lloviendo bastante. Pero el salto que haríamos sería significativo porque pasamos de 280 mínimo a 350 y las sudaderas que hemos estado mirando son de 400 o incluso 500. La pones y notas que llevas una sudadera puesta que es... Tú dices, esto es bueno, esto, sí, esto no puede ser. Además,
Es todo 100% algodón y orgánico. Y orgánico. El problema que tenemos es cuando nos llegue The Bill. La facturilla. Cuando llegue la factura nos vamos a llevar a lo mejor un sí. fiasco. Los precios que nos dijeron, la serigrafía nos parece muy competitiva. Mucho. Lo que nos falta es en sí el producto y demás, pero por ahora no tiene para nada mala pinta. Si veis que hacemos alguna cara rara de momento es porque nos está mirando la gente muy mal. Yo no sé qué les estamos haciendo. Se lo estamos grabando un vídeo. Señor, justamente por aquí. Y se nos queda mirando y nosotros... Claro, vale. Si se nos va la vista de repente tal es porque a lo mejor hay situaciones externas a la cámara sí. un poco llamativas. Y es que estamos literalmente en medio de la calle, o sea, en medio, medio. Momento ad, recordad que tenéis esta pedazo de sudadera aún disponible, que quedan bastantes unidades. Y compradla porque si no, no tenemos dinero para seguir haciendo. Queremos sacar bombitas, pero no hay dinero, así que mirad qué sudadera más bonita que llevo puesta. Y además, pronto Brack. Eso, la semana que viene estad atentos porque... Vale, aún no hemos hecho el vídeo, podemos decirlo ya. Lo íbamos a hacer hoy, pero no nos da tiempo. Así que lo tenemos que hacer el lunes. Es que hemos cogido ya 4 buses en lo que va de día. En media hora nos tenemos que ir. Esto es una locura, ¿eh? Tenéis que entender que tener 16 años... 17, ya no puedo... Ostras, cumpliste 17 ya. Hay una mala noticia. Somos unos farsantes. La web pone que tenemos 16 años. Ya no es verdad. Ya he cumplido la semana pasada. Pero lo vamos a dejar porque es la esencia que tiene la marca y cuando surgió realmente teníamos 16 años. Si esto continúa en 10 años no, seguiremos... No, tú 15. Cuando surgió tú 15. Ya, pero cuando salimos... Ah, sí. Entonces vamos a mantener 16 años, que todavía sepáis que ya no lo tenemos. Retomando el hilo del vídeo, nos probamos toda la ropa que nos enseñaron dentro vídeos. Es que al igual probamos 15, 20 sudaderas distintas, varias camisetas, vimos pantalones de verano... Cualquier de cosa. Verano, literalmente en noviembre, pero bueno, hay parcas, que ir pensando. Parcas, cazadoras, bomber, bueno. Y vimos cositas muy, muy guapas, además colores que se pueden combinar muy bien, conjuntitos, muy guapo espectacular. Todo. Espectacular. Y además, esto ya os lo enseñaremos en el próximo vídeo si nos lo dejan hacer, unas vistas. Ah, desde las oficinas. Claro, pero no unas vistas del mar. En plan, estás arriba en las oficinas y ves abajo a la gente que estaban imprimiendo la ropa y tal, bajando. Es satisfactorio cómo se hace, porque además es como que sale así un poquito de humo, es una shh, así. Claro. Y desde arriba ves todo el proceso, ves los tíos que están cogiendo las sudaderas y poniéndolas para meterles la tinta, los que están secándolas, los que están guardándolas en caja, los que están... Es una locura. A mí hasta me dan ganas de ponerme a hacer, en plan, poner la ropa, bajar la plancha... O sea, dan ganas como de ponerte a trabajar. Es muy inspirador y ves ahí las vibes, ahí están con la música, tan tranquilos. Sí, con el reggaetón ahí en plan de chill. Pero luego subes a la oficina en silencio, claro. Todo formal. No sé, de verdad, fue una experiencia reconfortadora. Sí, no, inspiradora, muy inspiradora. Ojalá nos dejen traeroslo aquí al canal para ver si os puede motivar a alguno de vosotros y animar a lanzaros. Al público juvenil. De hecho, después de la experiencia que hemos tenido hoy, deberíamos de hasta repetir el vídeo de proveedores que hicimos literalmente hace 7 días, porque para mí, por lo menos, la experiencia ha cambiado completamente con los proveedores. O sea, es un mundo sí. paralelo. De lo que sabíamos hasta ahora a lo que hemos aprendido hoy, es que eso es otro juego. Y es una seriedad y un... Bueno, y nos trataron totalmente personalizado para nosotros. O sea, no es como un cliente más que va y pues le digo, le suelto el rollo y ahora, muy bien, si me compra, pues perfecto, y si no, no, pues no. Estos se preocupan. Sí, sí, de... aquí te dedican una persona sí. solo para ti, la persona está las horas que haga falta, ya te dice que le puedes mandar todos los correos que quieras, que te va a contestar al segundo. Se centran mucho en los detalles. Y son muy profesionales. Bueno, una cosa que le dábamos mucha importancia eran las etiquetas. Pues seguramente lo que nos han propuesto, que vimos allí y nos dieron... O sea, nosotros teníamos la idea, pero tampoco nos dábamos cuenta de hacer la etiqueta en vez de el papelito impreso. Que queda como con tinta el nutshell y el nutshell, porque no va a poner nada más. Pero en la posición de donde debería de ir la de papel o plástico, lo que sea. Pues mucho mejor que sea impreso, que no molesta y... Sí, pero me refiero, va a ir el nutshell solo, no lo dije porque quedó raro. Me refiero a que no va a ir con la talla, no va a poner las M's, no. Una M, la talla y la sí que iría al lado. Y el motivo de esto es porque, como nos explicaron, y bueno, tampoco era muy difícil de deducir, solo que en el momento no lo pensé, vale dinero a cada una claro. ponerle una letra distinta, entonces por eso no va era a poner... Era inviable, claro. O sea, ni siquiera nos lo proponían hacerlo porque no nos lo hacían. No, nos dijo que no tenía ningún sentido. Hemos vuelto aquí ya...
al principio del vídeo de la ría. Nos hemos dado un buen paseíto. La verdad es que para lo improvisado que ha sido este vídeo, yo creo que ha quedado bastante decente. Ni tan mal. Y largo. A ver, teníamos 20 minutos ahora de hueco entre coger el bus y que él le recojan y yo me vuelva a ir en otro bus. Entonces hemos hecho lo que hemos podido. Si queréis dejarnos por comentarios cualquier duda que os surja, nosotros estamos encantados de responderos. Intentaremos traeros el vídeo en el sitio porque la verdad es que va a quedar espectacular. Sí, yo estoy convencido que va a ser el mejor vídeo de lejos para el canal. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, la semana que viene, que sí que haremos el desmantelando las marcas de ropa con un euro, un poco más preparado y guionizado, y si Dios quiere, con el vídeo de el Black Friday subido. Y seguid comentando, que vais muy bien y nos mola mucho. Que en los anteriores comentaron mucho. Sí, la verdad es que es algo que agradecemos demasiado, de verdad. Hombre, quiero despedirlo. Tengo que hacerlo de siempre. Sí. Vale. Adiós.